31 de marzo del año 2024. Felicidades, mujeres y hombres, todos aquellos que están cumpliendo años. Además, les deseo muchas felicidades a todas y a todos, mujeres y hombres de todo el mundo, sin importar la edad. Muchas gracias. Aquí voy a mostrarles cómo, para que una borrega quede en gestación o que se pueda reproducir o aparearse por un borrego. Lo que se hace es amarrar en un poste de concreto o un árbol y asegurarse de que para que el borrego lo reproduzca, y si no está bien descolado, hacerle de esta manera. La colita se le amarra con un cable o algo, se le lleva rumbo al amarre del cuello para que de esa manera el borrego pues lo reproduzca. Y ahorita ya lo reprodujo una vez y aquí se ve la muestra. Bien, entonces con fecha 31 queda totalmente pues ya cubierta la borrega sin ningún problema, pero hay que ayudarles. Conviene porque los borregos tienen pues un valor muy bonito, que sirven para que nos den lana, carne, se pueden vender chicos o grandes. Y la borrega, ya con mi experiencia de cómo tenía yo antes mis borregas y borregos, se desamarra y aparte lo tengo que descolar bien para que así sea seguro. Entonces aquí está la muestra de la vulva que tiene, pues ya ahí muestra, y aparte aquí tiró al señas el borreguito de que pues ya lo reprodujo. Muchas gracias. Muchas gracias, mujeres y hombres de todo el mundo. Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez. Yo, para subirlos a la cajuela, me puse esta camisa para que pues se pueda subir, y aparte la camisa que se pone uno ya para medio andar. Muchas gracias, de esta manera. Y pues en mi presencia, pues con mi ayuda, se les amarra la colita con una cuerda o algo para que el borrego quede libre. Mucha gente los descola pero no saben cómo, pero esto se les tiene que descolar nuevamente, y si se puede no les pasa nada. Entonces muchas gracias, desde Carrerasco, Ometepet, Tetela de Ocampo, Puebla, México, perteneciente al continente americano. Muchísimas gracias mi gente. Y pues de esa manera ya quedó mi borreguita que acaba de llegar. Gracias, gracias. Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez desde este bonito potrero y rancho que cambió con tan solo un día de trabajo. Muchas gracias, de esta manera mi borrego ya se vio su trabajito. Muchas gracias, muchas felicidades, mujeres y hombres de todo el mundo. Cuidemos nuestra salud para que de esa manera disfrutemos de lo poquito que tengamos. Entonces una estrategia es amarrar la borrega en un lugar donde se pueda recargar, que no esté libre a los alrededores, y la colita se le amarra con una cuerda como le hice yo acá, y pues de esa manera queda totalmente libre. Y si no, aunque lo anden correteando todo el día y no se ve el resultado. Entonces muchas gracias nuevamente. Pues cuando tengan un caso y quieran que se reproduzca, así es como se hace. Mi borreguito, precioso borrego, a mí no me peleé porque somos amigos, pero nunca hay que confiarnos, hay que cuidarnos, ¿verdad mi borreguito? Mi borreguito, estabas chiquito, ¿verdad? Te cuidé y ahorita ya estás grande. Gracias, ya va a tener que anotar la fecha.
quede amarrada un poco la borrega, por si se puede repetir, no es malo. Con los animalitos no se pierde nada. Luego voy a hacer lumbre para quemar algunas bolsitas, algunos plásticos, ya que aquí es un rancho donde tengo la casa, pero nada más lo cuidamos con perros, el ranchero, la familia, y aquí estoy de temporada de vacaciones para cuando trabajaba yo. Y pues por aquí estamos en el potrero controlado con alambre de púas y borreguera. Aquí tengo dos tomas de agua, dos partes agua de manantial y de el agua que viene de mi otro rancho que se llama Bugambilias, Ateno 21, que está allá enfrente donde está ese cerro gris. Está el cerro gris. Y se ve un poquito. Desde esta parte, esta dirección, es donde viene el agua. Muchas gracias, les deseo mucha suerte a todas las personas que vean mis videos educativos. Le llamo educativos porque partimos de la evaluación, partimos de la experiencia, cómo es que la borrega en poco rato, pues se busca alguna estrategia y se asegura de que no hay fallas. Bonita borreguita de cara a café. Y el borrego, ni que se diga, tiene sus defensas. Se puede pelear con otro borrego y le ayuda mucho el cuerno. Cuando crezca grande, grande, va a poder atacar hasta un toro. Lo importante que los eduquemos, que no nos peleen a nosotros, el ser humano. Muchas gracias. Son animales rumiantes. Gracias, borreguito, por portarte bien. Gracias, gracias. 31 de marzo del año 2024. Se despide de ustedes el profesor Fernando Rivera Gómez y pues ya saben cómo hacerle para cuando quieran que una borrega se reproduzca. Hay que trabajar con una forma a modo de que no falle. Me gustan mucho esos cuernitos de este borrego. Ya tengo otro coledito que va a tener cuernos igual. Coledito, este no va a tener cuernos, el chiquito sí. Ahí está. Ese coledito sí va a tener cuernitos, ya se le notan. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando se hace esto, pues se amarra la borrega, que esté un buen rato así, para que se asegure uno que lo va a reproducir.
muchas gracias y pues de esta manera la agarro y le vamos a dar oportunidad al otro colelillo. De alguna forma no se pierde nada, son de buena raza los dos y de esa manera es como debemos de hacer para garantizar la reproducción. Gracias. Se despide de ustedes el profesor Fernando Rivera Gómez, 31 de marzo del año de 2024. Felicidades a todos los que vean mi video educativo. Muchas gracias, muchas gracias. Hace el esfuerzo a ver si todavía pues le hace